Diario del Pueblo está ubicado en la cancha Luis Barroso, en Barrio Libertador. Está con nosotros el entrenador de toda la vida de baloncesto, Pedro Jaime, con quien estaremos hablando de su club, el club que funciona aquí en esta cancha, Lobos de Libertador Pirineo. Bienvenido a Diario del Pueblo, Pedro, y cuéntanos todo eso que se mueve aquí, este movimiento tan importante del baloncesto en esta cancha Luis Barroso en el Barrio Libertador. Bueno, muchas gracias por la atención acá en nuestra cancha múltiple del Barrio Libertador. Se desarrolla diferentes entrenamientos con las categorías de mini-mini, mini-baloncesto e infantil, cadetes y los jugadores de 18 años. Esos grupos se seleccionan los jugadores a campeonatos estadales, a campeonatos intercambios en Colombia. Igualmente se ha aportado atletas a la selección del estado, atletas a la selección nacional. Es un trabajo que estamos desarrollando, 6 entrenadores acá, entre esos está Carlos Hernández, está Alonso Jaimes, Harry Jaimes y Gabriel, que hacen un gran trabajo y de verdad ahí vamos continuando con ello. Un gran semillero, Pedro, que vemos todos los días. Sí. Dice que todos los días, de lunes a viernes hasta los sábados. Sí. Eso es importante para este sector de gran tradición del baloncesto en el estado. Hay algo que hay que recalcar, que el gran apoyo, la autogestión que se realiza acá por parte de los representantes de estos muchachos. Si no fuera por ellos, la actividad fuera difícil. Igual con las autoridades del municipio, que nos han apoyado también con la pintada de la cancha, algún material deportivo, un uniforme, pero en especial los representantes. Ellos han apoyado mucho esta actividad. Y aquí la constancia ha sido muy importante para que esos muchachos se desarrollen como buenos basquetbolistas. Bueno, muchas gracias, Pedro, y que continúe el trabajo, ¿no? Unidos de la mano todos. Sí, claro. Atletas, entrenadores, comunidad, en fin, para que el baloncesto siga siendo de primer orden aquí en el estado Táchira. Bueno, muchas gracias, licenciado, por la oportunidad que nos da de dar la información al gran Diario Pueblo. Para Diario del Pueblo, reportó Richard Bonilla.